En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, en esta primera conferencia, que la vamos a llamar una introducción general, vamos a hablar de qué es una espiritualidad madura. ¿Qué es una espiritualidad madura? Les invito a que tengan a la mano en donde escribir, porque vamos a dar algunos datos que creo que pueden ser importantes. Vamos a apoyarnos en una idea de la geometría, de la arquitectura. Sabemos que hay tres dimensiones principales en el espacio en el que vivimos. Hablamos de largo, ancho y profundo, o largo, ancho y alto. Si usted piensa, por ejemplo, en un edificio, si usted piensa en una caja, si usted piensa en cualquier objeto tridimensional, pues precisamente tridimensional quiere decir tres dimensiones. Podemos decir que una espiritualidad madura es una espiritualidad sólida. ¿Y sólido qué quiere decir? Tridimensional. Una hoja de papel, por aquí tengo una. Una hoja de papel no es sólida, tiene solo dos dimensiones, no es sólida. Un cable, un hilo, no es sólido, tiene solo una dimensión. En cambio, si yo pienso en un bloque, eso sí es sólido, un ladrillo, un edificio. Ustedes están aquí porque quieren tener una espiritualidad sólida. No queremos una espiritualidad que sea como un hilo y que se revienta en cualquier momento. Hay gente que tiene una espiritualidad de hilo y se le revienta el hilo. Por ejemplo, toda mi espiritualidad dependía de lo que yo aprendí en un colegio católico. Pero un día vi que el padre rector se emborrachó, se me acabó la espiritualidad. El pecado, el exceso de ese sacerdote, acabó con mi espiritualidad. Esa es una espiritualidad de hilo. Sucedió un pecado, que por supuesto es vergonzoso. Sucedió el pecado, ¿y qué pasó? Se reventó. Es una espiritualidad de hilo. Otras personas tienen una espiritualidad de papel. ¿Cómo es la espiritualidad de papel? Es aquella en la que todo está perfecto, pero en el papel. Pero en el papel. Entonces en el papel dice, hay que ser humilde. Y yo leo ese papel y digo, qué belleza la humildad. Pero cuando me toca ser humilde a mí, ya me cuesta mucho trabajo. La espiritualidad de papel tampoco sirve para construir, porque la vida no es simplemente un papel. Por eso necesitamos que la espiritualidad no sea de una dimensión como el hilo, que no sea de dos dimensiones como el papel, sino que sea una espiritualidad firme, una espiritualidad fundada en la roca. San Pablo nos dice quién es la roca. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, yo no voy a edificar sobre la roca poniendo un papel o poniendo un hilo. Sobre la roca
Nosotros somos la edificación de Cristo, nos dice también el apóstol San Pedro. Entonces queremos una espiritualidad tridimensional, que sea una espiritualidad sólida. Hay mucha gente hoy que tiene mucha espiritualidad, pero a veces es una espiritualidad de hilo o de papel. La persona que estaba asistiendo a una comunidad parroquial, pero luego resulta que el nuevo líder que llegó me hizo mala cara. Yo ya no vuelvo por allá. ¿Qué quiere decir? Era una espiritualidad de hilo, porque dependía de que me hicieran buena cara. El día que me hicieron mala cara, se acabó mi espiritualidad. Entonces, la iglesia está necesitando hoy hombres y mujeres con una espiritualidad sólida. Esto no depende de la edad. Hay personas que pueden tener 50, 60, 70 o más años y sin embargo en su espiritualidad son todavía como un hilo o como un papel. No depende de la edad. Y en cambio hay jóvenes que pueden tener unos pocos años y sin embargo tienen una espiritualidad sólida. Usted recuerde que hay unos santos en la Iglesia Católica que son niños. Los niños no mártires canonizados se llaman, por ejemplo, Francisco y Jacinta. Esos niños, ¿qué les pasó de especial? ¿Vieron a la Virgen en dónde? En Fátima. Cuando murieron ellos tenían 10, 11, 8 o 9 años. Pero a los 9 años tenían una espiritualidad. Sólida. ¿Una espiritualidad cómo? Sólida. O sea que esto no depende de la edad. Y yo me alegro mucho que tenemos un buen número de jóvenes aquí, porque queremos que nuestros jóvenes tengan una espiritualidad sólida. La primera carta de San Juan, cuando habla de los jóvenes, los representa con una espiritualidad sólida. Dice la primera carta de San Juan estas palabras, refiriéndose a los jóvenes: les escribo a ustedes, jóvenes, porque son valientes, porque han vencido al mundo. Y al mundo no lo vences con una espiritualidad de hilo, ni con una espiritualidad de papel. Los jóvenes están llamados a vencer al mundo. Por eso, todos debemos tener una espiritualidad sólida, todos. Pero yo pongo especial cariño siempre, quienes me hayan escuchado saben que es así, siempre pongo un especial cariño en nuestra gente joven, por esas palabras que están en la Biblia, primera carta de Juan. Los jóvenes son los primeros llamados a vencer toda influencia, perturbación, engaño, seducción del mundo. Ahí termina la introducción. Hemos terminado la introducción a este primer tema. ¿Qué hemos aprendido? Que hay espiritualidades que son de una dimensión, las llamamos espiritualidad de hilo. La espiritualidad de hilo es la que se rompe cuando sucedió un escándalo, una decepción, me trataron mal, caí en un pecado, se me acabó la espiritualidad. La espiritualidad de dos dimensiones es la espiritualidad de papel. Todo está tan bonito en el papel, pero luego ya no funciona en la vida. Entonces nosotros queremos una espiritualidad sólida que tiene que tener tres dimensiones. Entonces ahora seguimos con nuestra conferencia. ¿Y cuáles son las tres dimensiones? Bueno, las tres dimensiones son largo, ancho y alto. Usted piense en un ladrillo, ¿cierto? El ladrillo tiene el largo, ¿cierto? Tiene el ancho y tiene el alto. Lo puede representar así, por ejemplo, con sus dedos, ¿no? Con sus dedos. Este podría ser el ancho, este podría ser el alto, este podría ser el largo.
Bueno, pero esas dimensiones, ¿a qué corresponden en una espiritualidad madura? Porque lo que llamamos una espiritualidad sólida es lo mismo que decir una espiritualidad madura. Pero antes de explicar esas tres, porque esto le va a interesar mucho a usted y le va a servir mucho, pero antes de explicar esas tres dimensiones, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién va a necesitar más esa solidez? ¿El que es servidor o el que es simple miembro de la comunidad? ¿Quién necesita más solidez? Claramente el servidor. ¿Por qué el servidor necesita solidez? Porque el servidor muchas veces es el que va a servir de apoyo, ¿cierto? ¿No te ha pasado eso? Que en tu grupo, en tu comunidad, la gente te busca para apoyarse en ti. Una persona que tiene un dolor, que tiene una angustia, te busca para pedirte una oración, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona se está apoyando en ti. O sea que si tú eres servidor, yo creo que a ti te toca ser muy sólido, muy sólido. Tenemos que tener una espiritualidad muy sólida. Los que somos servidores, de una o de otra manera, tenemos que tener una espiritualidad muy sólida, porque la gente nos va a buscar para apoyarse en nosotros, pidiéndonos oración, pidiéndonos un consejo, contándonos cosas que les duelen o que les incomodan. La gente nos va a buscar. Si tú, por ejemplo, eres una persona joven y una amiga tuya se acerca y te cuenta, tiene una angustia porque resulta que ha quedado embarazada y lamentablemente cada vez es más fácil abortar. Lamentablemente. Una de las peores noticias nos la ha dado el estado de Nueva York, implementando una legislación que permite el aborto hasta el día mismo del parto. Ese es el nivel diabólico al que ha llegado la legislación en Nueva York, en el estado de Nueva York. Y eso fue celebrado con aplausos y con risas que parecen sacadas del infierno, porque ¿quién puede festejar eso? Entonces, tu amiga te comenta esa situación y tú eres una chica que tiene 19 años, que tiene 17 años, pero ya esa mujer, que es tu amiga, te está comentando un problema muy grave. Y tú sabes que las palabras que tú digas van a tener un impacto y que si tú das un consejo mal dado, puede morir una persona. Quiere decir que ¿cómo tienes que estar entonces tú en tu espiritualidad? Sólido. Muy sólido tienes que estar, muy sólido. O sea que todos necesitamos solidez, todos. Pero muy especialmente los servidores. ¿Por qué? Porque la gente se va a apoyar en nosotros. En otras ocasiones hay divisiones en la comunidad. Entonces tú te encuentras con que Roberto te habla mal de Luis y Luis te habla mal de Roberto. Yo, gracias a Dios, no conozco aquí nombres de nadie, solo sé que existe alguien llamado el diácono Polanco. Lo único que yo sé que existe. Por eso yo digo nombres así, inventados. No es que ahora vayan a decir, ay, ya al padre le fueron a hablar. No. Tú eres servidor. Y Roberto te viene con unas historias sobre Luis. Y Luis te viene con unas historias sobre Roberto. Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Ahí se necesita madurez. Porque tú puedes ayudar a solucionar un conflicto o tú puedes empeorar el conflicto. En mi país, yo soy colombiano, en el norte de mi país, de donde son mis papás, la zona de Barranquilla, se utiliza una expresión, es una expresión vieja,
allá en Barranquilla para la persona que en vez de ayudar a solucionar un problema, lo empeora. Dicen, ese es carbonero. Carbonero, ¿cierto que sí? Carbonero, ¿qué es el carbonero? El que hay un fuego y en vez de ayudar, le está echando. Ahí está. Como dicen, le echa leña al fuego. Entonces, todos tenemos que trabajar en la madurez y en la solidez. Pero especialmente ¿quiénes? Los servidores. ¿Por qué? Por todas las razones que hemos dicho. Porque la gente se va a apoyar en nosotros. Porque nosotros tenemos que orar más que otros. Tenemos que orar más que otros. Porque nosotros estamos llamados a ir adelante. Yo estoy seguro que todos ustedes entienden inglés. ¿De dónde viene la palabra líder? Viene del verbo lead. And what is to lead? Is to go ahead of the pack. You're leading the way. You're guiding the people forward. Estás guiando a la gente hacia adelante. Tú tienes que ir adelante. El líder no va atrás. El líder va adelante. Entonces, en los misterios del amor de Dios, en la cercanía con Cristo, en la participación en la cruz, en la vida sacramental, tienes que ir adelante. Tienes que ir sólido. Bueno, ahora sí pasemos a las dimensiones. Es absolutamente apasionante lo que vamos a compartir. Las dimensiones. Son tres principales dimensiones en una espiritualidad madura. Porque queremos cultivar con la ayuda de Dios. Dios primero. Dios primero. Sin Dios no se puede. Pero queremos cultivar cada una de estas dimensiones. Si tú cultivas dos, pero no tres, te volviste bidimensional. Y si te volviste bidimensional, te volviste de papel. ¿Cierto? Porque el papel es el que tiene dos dimensiones. Te volviste de papel. Si cultivas una sola, te volviste de hilo. Hay que cultivar los tres para ser como rocas fuertes. Dice el apóstol San Pedro, ustedes como piedras vivas entran en la construcción. Así dice San Pedro, como piedras vivas. Entonces, eso no me lo invento yo. Yo no me estoy inventando nada. Quiere decir que nosotros estamos llamados a ser piedras vivas, sabiendo que toda nuestra fuerza no está en nosotros, sino en la roca, que es Cristo. Entonces, vamos a hablar de las dimensiones. Hay una dimensión que es la primera y se llama la altura, el alto. Vamos a hablar en primer lugar de... Vamos a utilizar esta terminología, largo, ancho y alto. Largo, ancho y alto. Entonces vamos a hablar primero del alto. El mismo apóstol San Pedro nos invita en su carta a que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Crecer qué quiere decir? Altura, ¿no? ¿Cuáles son las etapas principales en la altura? Esa pregunta, gracias a Dios, no la tengo que responder yo, porque la hermosa y profunda tradición de la Iglesia Católica ya lo ha respondido. Hay tres grandes etapas en la altura. Se les llama grados de vida interior. Se les llama etapas de crecimiento. Se les llama escalones en el puente que es Cristo. Tienen distintos nombres, pero curiosamente, diversos autores vuelven al número 3 siempre que hablan del crecimiento y de la altura. Por ejemplo, un gran teólogo sistemático y místico de comienzos del siglo XX, el padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que fue maestro de Sagrada Teología en la Universidad del Angélico en Roma, él tiene una obra clásica que se llama Las Tres Edades de Vida Interior. Luego, una doctora de la Iglesia llamada Catalina de Siena, ella nos habla de los escalones en el crecimiento en Cristo.
Entonces, ¿esta dimensión de la altura qué es? La dimensión de la altura es la evolución, oiga esta palabra tan bella, la evolución que debemos tener a medida que Cristo toma señorío en nosotros. Es la evolución del bautizado en el que Cristo toma señorío. ¿Cuáles son esas, el nombre más clásico de esas tres etapas? Usted las puede buscar en el catecismo. Se les llama también las tres vías. A mí siempre me ha llamado la atención por qué siempre se llega al número tres cuando se habla de esa dimensión de la altura. Pero búsquelo en el catecismo y verá que son tres. Yo me imagino que el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo con eso. ¿Cuáles se presentan como las tres grandes etapas? La más baja se llama vía purgativa. La segunda se llama vía iluminativa. Y la tercera se llama vía unitiva. Esos son los nombres clásicos que tienen esas tres etapas. Estamos hablando de la primera dimensión. ¿Cuántas dimensiones son? Tres. Las tres dimensiones son largo, ancho y alto. Estamos hablando del alto, la dimensión de la altura. Y en la dimensión de la altura hemos dicho que hay tres grandes etapas que han sido estudiadas por muchos. Usted puede ir a Columba Marmión, gran monje místico, el que tiene una obra específicamente sobre el amor a Jesucristo. Usted puede ir a muchos autores y con mucha frecuencia, cuando describen las grandes etapas del crecimiento espiritual, llegan al número tres. En el catecismo de la Iglesia Católica también se mencionan esas tres grandes etapas. ¿Y cuáles son esas tres grandes etapas? Según la versión del catecismo, son la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía purgativa, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza por aprender a detestar y a vencer el pecado. La vía iluminativa, ¿por qué se caracteriza? Por el conocimiento, por eso se habla de luz, el conocimiento de la sagrada doctrina. Y la vía unitiva, ¿por qué se caracteriza? Por la participación cercana en el misterio de la Pascua de Cristo. Es la propia de la vida mística. De estas vías vamos a hablar en otras de estas conferencias. Vamos a hablar, o sea que por ahora solo estamos enunciando. Entonces ya ve usted, hay una altura, tres dimensiones, otra vez le digo, largo, ancho y alto. Y en la dimensión del alto, de la altura, hemos mencionado que como una cosa muy interesante, se llega con frecuencia al número tres. Y la manera clásica como se mencionan esas tres grandes etapas es vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Bueno, esa es una manera de hablar. Perfecto. Ahora vamos a hablar de otra. Vamos a hablar del ancho, porque son tres: largo, ancho y alto. Entonces hablemos del ancho. Esta es la otra dimensión. Esta es otra dimensión. Aquí nos apoyamos en Santo Tomás de Aquino. Ustedes se dan cuenta, a medida que yo voy mencionando autores y textos bíblicos, ustedes se dan cuenta que yo en realidad ni soy ni pretendo ser original. El trabajo mío no es inventar. El trabajo mío es ofrecerles con mucho amor a ustedes de lo que la Iglesia tiene. Yo no me estoy inventando. Tal vez algún ejemplo puede ser mío, pero son ejemplos, ilustraciones. La doctrina que usted escucha es doctrina tradicional de la Iglesia Católica. Entonces vamos a hablar de la parte del ancho. Para hablar de la parte del ancho nos apoyamos en el estudio que hace Santo Tomás de Aquino, el estudio
de los motores, las motivaciones o lo que él llama los apetitos. Santo Tomás de Aquino tiene una cosa interesantísima en su obra cumbre, que es la Suma Teológica. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino hace esta pregunta: ¿qué es lo que puede mover a una persona? Es decir, cuando una persona se mueve, fíjate que motivación viene de motor, motor, motivación. Cuando una persona está motivada, cuando una persona se mueve, cuando una persona tiene motor, ¿qué lo mueve? Por supuesto, hay muchos motores que nosotros podemos tener. Por ejemplo, tengo sed, entonces yo me muevo para conseguir un poco de agua que alivie mi sed. Una persona siente gusto por una determinada amiga, entonces seguramente como le gusta, entonces este hombre se pone en movimiento porque le gusta. Ahí hay un motor. Una persona encuentra un problema, trabaja en su taller, le llega un caso difícil, y este hombre dice: pues este problema no me la gana, y se pone a resolverlo, y mira y mira y mira, suda, se llena de grasa, pero finalmente a las 2 de la tarde está funcionando el bendito motor. No me la ganaba. ¿Qué lo movió a él a eso? Otra persona dice: parece que voy a perder este semestre, mi desempeño académico bajo, no me puedo dejar caer, tengo que hacer algo. Entonces Santo Tomás de Aquino llega a una conclusión que me parece muy brillante, muy interesante, y es que de todas las cosas que te pueden mover a ti en la vida, hay dos tipos de motores. A un modo de motor él lo llama el motor irascible, como de la rabia, la ira. Vamos a ponerle ese nombre para quien está escribiendo ahí. Irascible es una palabra poco frecuente en español, se escribe con SC, ¿no? Irascible. Entonces vamos a llamarlo el motor de la ira. Y el otro se llama el apetito concupiscible, que es otra palabra más rara y también se escribe con SC, pero lo vamos a llamar el motor del gusto. Entonces, según Santo Tomás de Aquino, todos los motores que usted tiene, por eso hablamos de lo ancho, todos los motores son o motores de ira o motores de gusto. Las dos cosas que a ti te mueven en la vida son o la rabia o el gusto. Eso dice Santo Tomás. No sé si estará en lo correcto. Yo creo que sí, porque vamos a verlo con unos ejemplos. Las dos cosas que a uno lo mueven en la vida son la rabia o el gusto. Bueno, pero la rabia no es una cosa mala. No necesariamente, no necesariamente. La rabia también puede ser una cosa buena, porque nos enseña el mismo santo, Tomás, nos enseña que la rabia es la reacción natural y apropiada frente a la injusticia. Por ejemplo, usted es profesora y usted se da cuenta que hay un grupito de niños ahí en la clase que no pierden oportunidad para burlarse y para maltratar y para ridiculizar a una niña. Eso es lo que llaman bullying. Entonces usted se da cuenta, usted se observa y se da cuenta que hay un pequeño grupito que no pierden oportunidad
para maltratarla, muchas veces hasta hacerla llorar. Y cuando la hacen llorar, se ríen con gusto. Entonces, ¿usted qué siente frente a eso? Usted siente rabia, usted siente indignación. Si la palabra rabia le parece demasiado fuerte y la palabra ira le parece demasiado fuerte, entonces utilicemos la palabra indignación. Usted siente indignación. No puede ser que a esta niña le estén haciendo la vida imposible. Y no puede ser que se estén burlando así de ella. Y no puede ser que seguramente la están traumatizando aquí delante de mis ojos. No puede ser. Hay que hacer algo. En el momento en el que usted dice hay que hacer algo, ¿qué quiere decir? Que usted tiene adentro un motor. Ese es el motor de la rabia. Sería bueno que usted se quedara tranquilo, le diera lo mismo, no le importara. Sería gravísimo que no le importara. Porque si a usted no le importa eso que está sucediendo, en realidad usted se convierte en cómplice del daño psicológico que día por día está soportando esa pobre chiquita. Entonces fíjate que la rabia no necesariamente es mala. Hay rabias buenas y la rabia depende de cómo se viva, de qué la motiva y de cómo se encauce. De eso depende. Hay rabias buenas. Hay rabias buenas. Cuando les estaba recordando la desgraciada legislación del estado de Nueva York, muchos de ustedes mostraban en su cara vergüenza y disgusto. Y estoy seguro que muchos de ustedes, cuando oyen una noticia de esas, sienten rabia. ¿Por qué hacen eso? Sobre todo, ¿por qué lo hacen con criaturas que jamás podrán defenderse? Si usted no siente rabia frente a una legislación tan desafortunada, tan diabólica, el que está mal es usted. Entonces la rabia tiene una dimensión buena. ¿Por qué asociamos esto con el ancho? Porque acuérdense que son tres dimensiones. Otra vez, largo, ancho y alto. Lo del alto, ya dijimos que lo de la altura, ya dijimos que son las tres edades de la vida interior, las tres grandes etapas de la vida espiritual, que de eso vamos a hablar en su momento. Usted va a vivir este retiro con mucha intensidad. Mucha intensidad. Ahora estamos en el ancho. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que una persona que tiene una vida espiritual ancha es una persona que sabe recorrer desde la rabia hasta el deleite. ¡Wow! Eso sonó raro. Una vida espiritual sólida es una vida ancha. ¿Por qué decimos que es ancha? Porque tú tienes que saberte mover desde la rabia hasta el gusto, hasta el deleite, hasta el gozo. ¿Qué pasa cuando una espiritualidad es solamente del gozo? Cuando una espiritualidad es solamente del gozo, cuando tú únicamente te gozas en el Señor, eres feliz en el Señor, disfrutas en Dios. Eso está bien, pero quizás es una espiritualidad frágil. ¿Por qué es frágil? Porque en las horas que estamos viviendo como sociedad y en los desafíos que está enfrentando la iglesia, si tú te quedas solamente con el gozo y el gozo y vamos a gozarnos, ¿qué pasa? Que tú no vas a combatir. Y resulta que la iglesia hoy también necesita combatientes, necesita guerreros, necesita militantes. Entonces, si tú te quedas solo en el gozo, yo me voy a gozar en el Señor, yo la paso bueno, yo me gozo en mi Dios, me lo disfruto. Bien, bien, chévere. Ok. No está mal que tú te quedes, que tú tengas gozo. El problema está en que te quedes solo en el gozo. Porque si te quedas solo en el gozo, en realidad tu espiritualidad es muy flaquita.
Y como es flaquita, cuando llega el combate, te derriban. Otras personas, en cambio, son la espiritualidad únicamente de la rabia y de la indignación. Entonces hay gente que vive solo en la rabia por todo lo que está sucediendo. Tanto sacerdote mediocre, tanto obispo callado, tantos problemas con el Papa, tanta liturgia mal celebrada, tanta falta de vocaciones, tantos problemas. ¡Qué vida amarga, Dios mío! Pero se quedan solo en la rabia. ¿Qué pasa cuando tú te quedas solamente en la rabia? Pasan varias cosas. En primer lugar, como lo hemos dicho en otras predicaciones, son personas que nunca pueden tomar leche. ¿Por qué? Porque cuando toman leche, le llega cumis al estómago. Nunca pueden tomar leche, nunca han probado la leche. Entonces, una persona amarga, ¿qué le pasa a la persona que está solo con la rabia? Y la rabia y todo le da disgusto. Y los sacerdotes no sirven, las parejas se separan, los niños corrompidos, los jóvenes perezosos, las vocaciones no existen. Esas personas no van a lograr muchas conversiones, porque a esa persona se le ha olvidado que el evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? Buena nueva. La buena nueva. Entonces, ¿tú crees en Cristo? Sí, hombre, claro que creo en Cristo. ¿No me ve la cara? No va a funcionar. Entonces, si tú te quedas solo en el motor del gozo, si tú te quedas solo en el motor de la rabia, mal estamos. Entonces, tu espiritualidad tiene que ser ancha. ¿Y en qué consiste la anchura? Quiere decir que tú sepas que tu espiritualidad sea tan amplia, si no te gusta la palabra ancho, que tu espiritualidad sea tan amplia que en tu espiritualidad quepa la rabia y quepa también el gozo, la alegría. Si en tu espiritualidad solo cae la rabia, solo cabe la rabia, tú eres un amargado. I'm sorry. You're a very, very, very bitter person. Es una persona muy amarga. Entonces, ¿qué pasa con la persona amarga? Que esa persona no va a atraer a nadie. Yo le tengo cierto temor, especialmente cuando algunos jóvenes se nos llenan de amargura. Me da temor eso. Yo sé que hay suficientes noticias malas en el mundo para que uno viva lleno de amargura. Claro que las hay. Pero tu espiritualidad tiene que ser lo suficientemente ancha para que la amargura no te apague el gozo. Pero el gozo no te haga frívolo, liviano, light, frente al dolor, frente al combate. Entonces tenemos que ser al mismo tiempo combatientes, guerreros, militantes, fuertes, pero también gente alegre, gente que se goza en el Señor. ¿Amén? Amén. Eso necesitamos. Eso se llama una espiritualidad ancha. Si usted habla con una persona y te habla del encuentro que ha tenido con Cristo y lo maravilloso que tiene y la alegría que ha vivido y todo ha sido tan hermoso y usted no se puede imaginar todo lo que yo he encontrado. Sí, pero ¿cuáles son tus luchas? O sea, ¿dónde están tus combates? Si la persona solamente tiene fiesta en el Señor y no tiene combate, es una espiritualidad muy delgadita.
Si es muy delgadita, es muy frágil. Y si es muy frágil, se rompe cuando llega el combate. Porque el combate va a llegar. ¿Y cómo va a llegar el combate? Que un día tú te casas, tienes hijos, y resulta que a tus hijos los quieren homosexualizar en la escuela. Entonces ahí no basta con que tú llegues a la escuela y digas, profesora, yo sé que ustedes están haciendo unos talleres LGBT para homosexualizar a mi hijo, pero quiero contarle que yo me gozo en el Señor. Y la profesora te mira de arriba abajo y dice, ¿what? No entiendo nada, ni me importa. Entonces tenemos que tener una espiritualidad que sea... Y ancho quiere decir, según Santo Tomás, que seamos capaces de conocer y utilizar bien un motor llamado y otro motor llamado gozo. Me cae bien esa señora. Por favor, le hacen una rebaja a ella. Entonces, mire, ya hemos visto, ¿cuáles dimensiones hemos visto? Alto y ancho. Yo veo que las señoras están respondiendo muy bien, los señores los veo así como un poco confundidos, un poco asustados, ¿no? Entonces le pregunta a uno, a ver, usted señor, hable. ¿Qué digo? Bueno, ¿cuál dimensión nos falta? No se confunde, usted iba bien. Largo, ¿no? Alto, ancho. Eso. Falta el largo. ¿En qué consiste eso del largo? ¿Cuál es la dimensión del largo? Esa dimensión es muy bonita porque es la dimensión que une contemplación y acción, adoración y misión, interioridad y presencia social. Me hacen el favor, para estos retiros, vengan con la mano descansada. Sí. Repito, la dimensión del largo tiene que ver con la unión que hay entre contemplación y acción. La relación que hay entre adoración y misión. Entre interioridad y presencia social. Porque mire lo que pasa. Si la espiritualidad suya se concentra únicamente en un punto, que es lo que a veces pasa en el mundo protestante, es decir, Dios y yo en una botella, mi Dios me salva, yo alabo a mi Dios me bendice, yo le doy gracias, Dios, yo, Dios... Se llama una botella. Está metido ahí dentro de una botellita. La espiritualidad tiene que ser larga. ¿Larga qué es? Que tiene que salir de ti. No se puede quedar solamente en que tú tuviste una maravillosa experiencia. En que tú has aprendido cosas maravillosas. En que el Señor te ha revelado, en que has sentido, en que has encontrado, en que tú y tu familia, en que tú y tu comunidad, no. Tiene que ser larga. ¿Y en qué consiste la longitud? En que no nos encerramos en nosotros mismos. Sino que ¿qué? Salimos. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Él dice que la iglesia tiene que ser iglesia en salida. Es decir, nuestra espiritualidad no puede ser cortica. ¿Qué es una espiritualidad cortica? Yo.
El mundo está corrompido como ustedes no se imaginan, pero bendito sea Dios, estoy en un estado de pureza. O sea, usted viera la pureza en la que yo estoy. No cualquiera la ve, pero yo estoy en una pureza. Eso es una espiritualidad cortica. Cortica, aquí yo. Está únicamente él dentro de su ropa, puro. La espiritualidad tiene que ser espiritualidad en salida. ¿Y hasta dónde hay que llegar? Bueno, aquí le voy a contar una pequeña historia. Cuando yo empecé el camino de la fe, yo no me imaginaba dónde me iba a llevar el Señor. Un día, estoy sentado en la sala de un convento de frailes dominicos, con un grupo de personas, con una característica especial. Todos hablan español, pero todos hablan japonés, porque esa reunión sucede en Tokio. Otro día, me toca predicar en inglés. Estoy en un salón donde hay personas de Myanmar, de Tailandia, de Indonesia. Estamos hablando de la necesidad de evangelizar y esto sucede en Seúl, en Corea del Sur. Otro día, estoy celebrando la Eucaristía, son las 8:30 a.m. y estamos en el norte de Inglaterra, en Grimsby. Y otro día, estoy en el sur de Chile. Y otro día, estoy en un convento de carmelitas en República Dominicana. Y otro día, estoy en el norte de Canadá, en Edmonton, estado de Alberta. Y otro día estoy en Asunción, en Paraguay. O sea que Dios, si uno se pone en sus manos, claro que cada vocación es cada vocación, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. A veces te lleva muy lejos, muy lejos. Me acuerdo cuando aterricé en el aeropuerto de Melbourne, en Australia, para un encuentro, un retiro allá en Melbourne. Y yo pensaba en las más de 16 horas desde el aeropuerto de Houston hasta Sydney y luego las 2 horas o cosa parecida hasta Melbourne. Eso es longitud. Eso es longitud. Eso es longitud. Cada persona tiene que vivirlo de su manera. No todos tenemos que hacer lo mismo. Pero lo que nos dice el Papa Francisco, sí lo tenemos que vivir todos. Cada uno, en su vocación, en su estilo, con lo que Dios le ha dado y con lo que Dios le pide, tiene que ser iglesia, ¿cómo dijimos? En salida. Entonces, ¿cuáles son las 3 dimensiones de una espiritualidad sólida? Tiene que tener altura. Altura es, hay que avanzar en esas edades de la vida interior. Hay que avanzar de la vía purgativa a la vía iluminativa y a la vía unitiva. Esa es la altura. Hay que crecer en anchura. No tanto en nuestro cuerpo. Usted ya se está riendo mucho. Hay que crecer en anchura. De manera... ¿Cómo era lo de la anchura? ¿Era lo que tenía que ver con qué? Con la rabia y el gozo. Mi espiritualidad tiene que ser tan ancha que debe haber lugar para la militancia, la rabia, pero también el gozo. La sola rabia no evangeliza. El solo gozo no convence. Hay que tener un mix. Un precioso mix. Ese mix ustedes lo encuentran en los grandes santos. Sobre todo quiero destacar aquí un San Pablo. Entonces, tiene que tener altura, tiene que tener anchura y tiene que tener largo, longitud. ¿Y cómo es el largo?
Tengo que salir de mí. No me puedo quedar nada más en mi pequeño mundo. Cuando yo tengo mi grupo juvenil y nosotros somos jóvenes que trabajamos con jóvenes, para los jóvenes, requete jóvenes, y el que no sea joven, entonces que lo operen. La iglesia no es así. Hay que aprender a salir. Que somos jóvenes, bendito sea Dios. Pero como jóvenes estamos llamados a salir de nosotros mismos y a servir a otros. Los hispanos. Vamos a trabajar los hispanos. ¿Con quiénes? Los hispanos, con hispanos y más hispanos, algunas hispanas. No, hay que salir, servir. Hay que salir, servir. Hay que salir del pequeño grupo. Hay que salir únicamente de mi familia. Eso de que mi familia, sí, primero cuidar la familia, claro, ni más faltaba. Pero yo no me puedo quedar solo con la familia. Eso se llama longitud. Entonces, la longitud es, hay que saber salir. La anchura es, hay que tener activos los dos motores. Y la altura es, hay que crecer en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.